Hola chicos y bienvenidos a otro vlog de pastelería que hace tiempo no hacía uno. Si eres nuevo aquí, este es donde yo les enseño un poco tras bastidores de mi pastelería aquí en California. Pero si quieres estar más al día de todo lo que pasa aquí, puedes seguirnos en las redes sociales como K-Bash Studio Bakery o también en mi cuenta personal K-Bash Studio en Facebook o en Instagram para que veas todo lo que pasa. Pero vamos al video, que estoy súper emocionada porque vamos a hacer este pastel de tendencias de 2018 que está en todos lados y me pidieron uno y dije tengo que enseñarles a los chicos cómo hacerlos y sé que les va a encantar, así que vamos a hacerlos. Este proyecto, lo primero que vas a necesitar es el pastel de vainilla. Muchos de estos pasteles están hechos con galletas, pero el mío es con pastel real. Si quieres saber la receta, pícala ahí para que veas mi receta de pastel de vainilla, que está riquísimo. Esa receta la multipliqué por 4, así que la hice 4 veces para hacer 2 full sheets de vainilla para que me cupiera un número 40. Recuerden que de cada número necesitas 2, así que tienen que ser placas suficientes que te den para tus 2 números en cada placa, así que vamos a hacer 2 de 4 y 2 de 0. Para todo el listado de las cosas que necesitas para este proyecto van a estar listadas en la descripción abajo. Luego vamos a comenzar a cortar nuestros números. Para que sea mucho más fácil para ustedes, es bien importante que pongan tu pastel 1 hora a 2 en el congelador. Así está un poquito más duro y se te hace súper fácil cortar. Recuerda que el número puede ser tan grande o pequeño que tú necesites, pero es que es bien importante que tus placas sean grandes suficientes para que puedas hacer 2 de cada uno. Cuando termines de cortar tus 4 números, los vas a volver al congelador, así son más fáciles para manejar más tarde. Mientras tanto, vamos a poner toda la decoración que tú desees usar para tu pastel. Aquí yo tengo perlitas color dorada, fresas cortadas a la mitad, unas chispitas de chocolates, merengues rosados claritos y las flores que tú desees. Ya llegó la hora de montar nuestro pastel. Vamos a coger una base rectangular para que nos quepan esos pasteles perfectamente y luego vamos a poner nuestra base de número. Vamos a acomodar nuestro pastel y luego vamos a comenzar a hacerle puntitos con frosting. Si quieres ver la receta que estoy usando de frosting o de betún, pícale ahí para que veas el video. Es de merengue italiano y es delicioso, súper suave y va perfecto con nuestro pastel de vainilla. Usando una duya número 809, que es redonda, vamos a comenzar a hacer puntitos todo alrededor de nuestros 2 pasteles. Cuando termines de hacer los puntitos en la primera capa de pastel, vamos a poner nuestro segundo pastel y ya saben, vamos a continuar haciendo puntitos en el tope de nuestro pastel. Cuando termine con todos los puntitos, vamos a poner nuestro pastel en la nevera unos segunditos y luego es hora de decorar. Yo siempre empiezo por tamaño. Primero pongo nuestras piezas grandes, así están uniformes en todas las partes de nuestro pastel, luego con las medianas, luego con las pequeñas y luego con las más chiquititas, que son en este caso las perlitas. Así todas tus decoraciones están uniformemente por todo el pastel. Siempre digo que no hay orden, pero en esto uno quiere que sea súper lindo. Así que haciéndolo como les dije, empezando con las piezas más grandes y luego con las pequeñas, se garantizan que su pastel va a quedar precioso. ¡Gracias!
Es bien importante cuando estén usando flores reales como estamos usando aquí, que las flores estén libres de ningún químico. Así que le preguntan a la persona que esté comprando las flores si tienen químicos. Si no están libres de químicos, pueden cubrirlas con tape floral para que estén bien seguras al momento de ponerlas en su pastel. Cuando terminen de poner todas las decoraciones que quieran, está listo. Mira qué bello. Les tengo que decir que para mí este ha sido el pastel más fácil que he hecho, de verdad. Está súper, súper fácil. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denme un dedito arriba. Si tienen alguna duda, como siempre, me dejan un comentario abajo. No olviden de suscribirse y de darle esa campanita de notificaciones para que estén al día cada vez que suba un video. No olviden de seguirme en las redes sociales de Kayva Studio Bakery y de Kayva Studio TV para que estén al día de todas las cosas que pasan conmigo. Los quiero un montón y los veo el próximo jueves. Los quiero un montón. ¡Mua! Bye bye. Espero que te haya gustado este video y si te gustó y quieres ser parte de los Cake Bashers, por favor, suscríbete dándole clic aquí. O si quieres ver mi video anterior, dándole clic aquí. Y hago un video todos los jueves y me encantaría que me acompañaras. Así que nos vemos el próximo jueves. Los quiero. Bye bye.